Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana, enamorada, ilusionada y nada más. Bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Todo? ¿Te refieres a esa otra clase de delitos? ¿Sí? Exactamente, pues. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Toda la vida. Mentira. Tú sabes que un hombre que recibe una buena educación, que ha tenido buenas costumbres desde niño, es un hombre rico. Pues sí, pero yo no soy rico. Hasta te debo el sueldo. No, yo no me estoy refiriendo a ese tipo de riqueza. Ese hombre educado podrá perder, pues, el dinero. Quizá podrá convertirse en un miserable mendigo. Quizá hasta en un alcohólico. Podrá perder la vergüenza y la moral. Lo que nunca perderá es la educación. Me parece una hermosa clase de moral. ¿Para qué viene eso? A que tú eres la excepción a la regla. Porque has perdido el dinero. Y has perdido el criterio. Y has perdido la cabeza. Y además, lo más triste de todo, la educación. ¿Por qué lo dices? Porque a una señora jamás, ¿lo oyes bien? Jamás la deja esperando. Un caballero, y menos cuando, suplicando, le han pedido una entrevista. Eso no lo hace ningún caballero. Si te refieres a Viviana, ella tampoco es una señora. Sí lo es. Además, algo más simple todavía, es una mujer. Y merece respeto. No quiero tocar ese punto. No, espérate. Siéntate. Me vas a escuchar porque lo vamos a tocar. Tú tienes que oírla como un caballero. Y luego actuar como un patán, si lo crees necesario. Pero escúchala, porque tú la condenaste sin oírla. No hace falta oírla. La vi. Bueno, pudo existir alguna razón. Pero eso ya pasó. Bueno, yo acepto que tú estés herido. Que haya destrozado tu corazón, si quieres. Pero lo que no acepto es que no seas un caballero. Julio, te voy a decir algo que jamás he dicho en mi vida. Si la vida me hubiera deparado la suerte de tener un hijo, ¿sabes? Me habría gustado que fuera como tú. Gracias, Marcelo. Quizá haya sido como un padre para mí. Pero no comerás ahora, no. Comerás antes, Julio, educado. Mira, yo no te pido que perdones a Viviana, no. No te pido que la sigas queriendo. Tampoco te pido que dejes a Gloria, a pesar de que ella tiene marido, ¿no? Solo te pido que escucha a Viviana. Y pronto, ¿eh? Porque creo que se va mañana o pasado. ¿Se va Viviana? ¿A Europa con su marido? No. A su pueblo. Marcelo, como amigo, dime sinceramente, ¿vale la pena que hablemos? ¿Y tú crees que llevo media hora hablándote, enojándome contigo?
si no valiera la pena. Bueno. Tú gana. Hablaré con ella. No estoy de ninguna manera de acuerdo contigo. Luis, es que no doy más. Ya me cansé de vestirme con ropa ajena. No puedes darte por vencida cuando todo se presenta favorable. ¿Que Julio te despreció? ¿Qué importa? Hay miles y miles de hombres y mujeres. O yo voy a decir que no hay más mujer que Sonia. Claro que lo vas a decir. Y delante de Viviana. A mí no me vuelves a posponer la boda con el pretexto de que Viviana se quiere regresar a su pueblo. Sonia, era un ejemplo. Pues no me pareció nada agradable. Ay, no es de ustedes el problema, es mío. Yo no me siento bien con tanta mentira. Con un marido postizo, Sonia. Viviana, yo hago lo que puedo. Luis, nos ha costado ser amigas Viviana y yo. No lo estropees. Con lo que haces, basta. ¿Y qué le aconsejas tú, que tienes tanto mundo? Bueno, lo que pasa es que Viviana no quiere olvidar su pueblo, sus viejas costumbres. Viviana está convencida de que la vida de una mujer solo se sostiene suplicando a un hombre. Y eso no, Viviana. Una mujer se sostiene por sí misma, porque vale tanto como un hombre. Sonia, una cosa es aconsejarle y otra darle una clase de feminismo. No, sí, Luis, Sonia tiene razón. He sido demasiado tonta siempre, he creído en la gente. Pues que te sirva de experiencia. Viviana, lucha. Vas a tener un negocio decente. Tienes en mí y en Sonia dos amigos. Luis, tienes razón, Viviana. Nada de deprimirse. Pelea. Pelea. Aprende de mí. Se lo gané a muchas mujeres. Peleando. Y ahora eres mío, ¿verdad? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué? Llama a don Anselmo y cítalo. Vas a llamarlo ahora mismo. ¡Qué valiente, mujer! ¡Ándale! Bueno. ¿Don Anselmo? Habla Viviana. Viviana, qué gusto de oírte. Quería decirte que el sábado... Don Anselmo, yo quiero verlo, hablar con usted. ¿Qué le parece si viene a mi departamento? No, no tema, vivo sola. Claro que iré, cuando tú quieras. ¿Me das la dirección? Bueno, residencia de... Viviana. Sí. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Y la señora Angustias? Muy bien, muy bien. Pero necesitas venir a verla. Es que justamente te llamé para avisarte que me va a ser muy difícil ir. Es que tengo un compromiso a las 7 y una cena a las 8:30, Marcelo. Bueno, te vas a quedar sin cenar o sin el compromiso, pero tienes que venir a verla. La pobre te llama, da pena oírla. Mira, Marcelo, te conozco. Que me da la impresión de que no me dices la verdad. Mira, si yo pudiera, te lo juraba, pero no puedo hacerlo porque, ¿sabe? Tengo las manos ocupadas. Ven entre las 8 y las 8:30, ¿sí? Aunque sea verla. Todavía no te vas a tu pueblo, ¿verdad? No. Todavía no. Pero quizá pueda esa hora. Supongo que no estará Julio, ¿verdad? ¿Julio? ¿A esa hora? No, jamás de los jamases. Puede venir con toda confianza. Pero por favor, ven. Sí, Marcelo. Trataré de llegar entre
8:00 y 8:30. Dile a doña Angustias que me espere y que se cuide. Claro que se lo diré. Yo creo que te va a esperar. Hasta la noche, Viviana. Y por favor, no deje de venir. No, no, Marcelo. Iré. Iré. Hasta la noche. Buenas tardes, patrón. Creí que ya no vendrías a la oficina. No, vine a comer algo. ¿Está mi socio? No, no, comió y se fue. No dijo a dónde iba, pero se le veía muy contento. Es algún buen negocio. Que lo haga. El 50% será mío. Ajá. No te noto así como muy animado, ¿no? No, qué va. Dijera, no sé lo que quiero. Pasar un rato desagradable. Gloria, ¿quién más podría hacerme sentir así? ¿Ya olvidaste lo que te ocurrió ayer con Viviana? No, con Viviana es distinto. Es que Viviana en el fondo tenía razón. Pero Gloria... Bueno, tendrás que acostumbrarte. No será fácil, Jorge Armando. Recuerda que el dinero es más caro que lo que realmente vale. En algunos casos. Acompáñame a comer algo. ¿Qué culpa tiene el estómago de los errores de mi bolsillo? Jorge Armando, hoy don Anselmo me nombró vicepresidente de la empresa. ¿Pues yo te había nombrado ayer? Yo no le dije nada. Ahora soy dos veces vicepresidente. ¿Y me subirá el sueldo? Tú no me hablaste de sueldo, ¿verdad? Por mí, hoy puedes quedarte con todo. ¿Sí? ¿Lo firmas? Vamos, Jorge Armando. Ten valor. ¿No dicen que no hay mal que dure 100 años? No, ni tonto que los aguante. Pero yo voy a aguantar. Lo que sea, Jaime. El tiempo que sea. Lo voy a aguantar. ¿Me ves bien? ¿Sí? Claro. Ahí está. Vete, Benigna. Placer volver a verte. Tan hermosa como siempre. Pase. Pase, no se quede en la puerta. Usted no ha cambiado nada, don Anselmo. Tiene muy buen aspecto. Gracias por sus flores. Es poco para lo que te mereces. Bueno. Hagamos... brindis. Por este encuentro. La última vez que nos vimos no fue muy agradable. No me han sobrado razones para arrepentirme. Perdí el control, la educación. Espero que ahora tampoco lo pierda. Elena, hay algo extraño en ti. Ah. Sí. Supe que regresaste por la salud de doña Angustias. ¿Cómo sigue? Muy bien, gracias. ¿Por qué brindamos, don Anselmo? ¿Por una reconciliación amistosa? ¿Por una explicación necesaria? ¿O por una cita amorosa? Te
Tienes libertad para elegir el brindis, Viviana. Hermoso anillo. Bien. Brindemos por un buen negocio. ¿Lo llamaremos negocio? Lo llamaremos negocio. Viviana. Ah, venía. Creí que estaba sola. Señorita Viviana, no me diga. Es su papá. Ah, Viviana me ha hablado tanto de usted. Yo no soy el padre de Viviana. Tal vez me encuentre usted demasiado viejo. No, señor. No lo encuentro tan viejo. Perdóneme. No volveré a molestar. Está bien. Retírate, Benigna. Te felicito, Viviana. Dicen por ahí que la venganza es el placer de los dioses. También se dice que perdonar es divino. Voy a perdonarte que me hayas puesto en mi lugar. Y tu sirvienta tiene razón. No es que yo sea demasiado viejo. Es que tú eres demasiado joven. Y más inteligente de lo que pensaba. Bien. Creo que la entrevista ha terminado. Don Anselmo. Si necesita una amiga de verdad, yo estaré a su lado. He aprendido a conocer a los hombres. Adiós, Viviana. Gracias por la copa. Y gracias por las flores. Don Anselmo. ¿Olvidaba usted esto? No, déjalo. No, don Anselmo. Muchas gracias por las flores. Adiós, muchacha. ¿Estás segura, señorita? ¿Terminó su turno a las 7? No, nada. Gracias. ¿Te sientes mal? No, al contrario, me siento bien. ¿Discutiste con Jorge Armando? No, ese es un asunto ya terminado. Gloria, creo que te debo un beso. No dije cosas muy agradables ayer. Desagradables, pero ciertas. ¿Qué hace un padre cuando se da cuenta de que ya tiene suficientes años? Que puede morir. No debe morirse en el momento oportuno. Papá. Mira. Olvidemos lo que me dijiste. ¿Eh? Yo soy... como soy. Pero contigo es distinto.
Eso me dije. Buenas noches, señora. Ah, me olvidaba. Te compré un regalo. Para que me perdones. Vine solo por tu llamado, Marcelo, pero me voy enseguida. ¿Sabes? Tengo una cena. Bueno, no te vas a morir si cenas un poco más tarde, ¿verdad? ¿Y doña Angustias qué tiene? No sé. Está tan bien de salud que estamos extrañados. Marcelo, Marcelo, ¿qué significa esto? Dime, ¿qué significa esto? Significa que quiero hablar contigo. Marcelo, ¿no tienes nada que hacer? No, nada. Viviana, no he sido un caballero contigo. Y te pido perdón. ¿Perdón por qué? ¿Porque te besaste con Clara o saliste con Gloria? No soy tu mamá, Julio. Apenas llegué a hacer una... ¿Hacer qué? Una buena amiga. Bien. ¿Por qué no voy a perdonarte? Si eso es todo, subiré a ver a doña Angustias. Además, tengo un compromiso más tarde. Bueno, pues... podemos quedar... como buenos amigos. ¿Por qué no? Entre nosotros solo hubo ilusiones tontas. Llegamos a pensar que un día... llegamos a soñar... que nos amábamos. Sí, Julio. Eso soñamos. Pero bueno... la vida es así. Solo fue un sueño. Y ahora que ya no existe solución posible, podemos ser sinceros los dos. Yo te amé mucho, Viviana. Te amé. Te lo juro. Tú nunca me amaste, Julio. La vida nos separó. La vida. La vida. Si tú me hubieras amado, me habrías defendido. El amor es lucha constante. Viviana, estoy mintiendo. Te estoy amando todavía. ¿Qué me amas todavía? No hiciste nada por defenderme, Julio. Por ganarme. Viviana, no puedes negarme que... que te vi en los brazos de Jorge Armando. Me viste luchando contra él, defendiéndome. Además, ya no era mi marido. Y te casaste con otro. ¿Y tú? ¿No te entregaste a Gloria? A esa mujer que todo me lo quitó. ¿No la amas a ella? Dilo. Dilo. ¿No la amas? ¿No piensas quitársela a Jorge Armando para vengarte de él? ¡Dilo! Solo te diría que... que tengo deseos de abrazarte. Te amo demasiado, Viviana. Tanto que ya no tengo corazón para sufrir. Julio. Julio.
¿Qué puedo hacer ahora? Si estás casada con otro, ¿qué puedo hacer? Haz lo que estamos deseando ambos. Bésame. Bésame, Julio. Nadie significa nada para mí. ¿Por qué te casaste sin hermanos, Viviana? Julio. Julio Luis no es mi marido. No. ¿Tu amante? No. Solo es un buen amigo. Y todo fue una mentira, Julio. Viviana. Viviana es la mentira más bella que he escuchado en mi vida. Viviana. Buenas noches. Ay, qué suerte tengo, Viviana. Siempre que llego a una casa, estás en los brazos de un hombre. Yo me retiro. No, quédate. Gloria. Tengo que hablar contigo. Se besaron. Ganamos. Arriba. Ay, Marcelo, ¿pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Sí, estoy loco de alegría porque Viviana y Julio, ¿me entiendes? Se besaban. A mí me hubiera pasado un tren por su lado y ellos ni se habrían dado cuenta. Ay, ¿quieres decir que sí? ¡Ay, bendito sea el cielo! Dios mío, tantos que se lo he pedido a Dios. Bueno, a lo mejor algo consiguieron sus rezos, pero también la virgencita dice magnitud, ¿verdad? ¡Ah! No sabía que la señora Gloria vino y Julio la corrió así olímpicamente. Doña Angustia, ¿puede este mayordomo darle un abrazo de felicidad? ¡Y 50, hombre! ¡Ya lo creo! Julio, no me digas nada, no, porque, ¿sabes? Temo que vas a decir lo mismo que yo, como mujer, tengo la preferencia. Gloria, amo a Viviana. Sí, Julio, lo supe siempre. Viviana, la guerra ha terminado. Julio, es imposible lo nuestro. ¿Sabes? Es que yo no puedo dejar a mi marido. Es tan... tan generoso. Tan noble que no tengo corazón para hacerlo. Conocí a ese Jorge Armando en una época. Julio. Perdóname, Julio, fue un...
Fue un lindo juego que... terminó. Tenías razón, Gloria. Yo iba a decir lo mismo. Bueno, pero no temas por mí, ¿eh? No. ¿Sabes? Ah, mira. Mira, mírenme. Me lo regaló Jorge Armando esta noche. ¿Verdad? Vale una fortuna. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer dejaría a un hombre tan generoso? Ninguna, Gloria. Ninguna mujer. Salvo que... que amara demasiado a otro. ¿Sabes, Diana? Yo no amo demasiado. Yo amo... el amor. Julio quizá pudo ser una solución. Es un buen muchacho. Bueno. Adiós. Espero no verlos nunca. Jamás. Adiós, Gloria. Y perdóname. Lo que no te perdono es que a mí no me besaste nunca como besabas a Viviana. Pero espero que Jorge Armando logre reemplazarte. Oh, ¿qué dices tú, Viviana? Gloria, Jorge Armando destruyó mi pasado. Jorge Armando destruirá tu futuro. Sí. Sí, Viviana. Viviana. Tengo que hacerte una pregunta. Al salir Gloria de esta sala, salió el pasado para siempre. Ahora nos queda el presente, el futuro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres casarte conmigo? Julio. Julio, mi vida. Creí que nunca me lo dirías, Julio. Siéntate ahí. Anda. Siéntate.
Es un cómodo sillón. Desde hoy es el tuyo. Yo me retiro. Voy a descansar. Siempre lo dijiste. Somos dos granujas. Eso es verdad. Como un verdadero granuja, empezaré a vivir de tu trabajo. Maneja todo esto. Si logras triunfar, serás más rico. Y el dinero compensará otros sentimientos. Pero si fracasas, no tendrás ni amor, ni hogar, ni dinero. No temas. Todo lo podré perder menos el dinero, don Anselmo. Veremos. Hasta la vista. Marido, Sonia, la futura esposa de mi marido, y Graciela, la hija de Luis. Me hizo usted sufrir mucho. ¿Y a mí? Julio, Viviana lo adora. No sabe la alegría que nos dio a Sonia y a mí que nos hayan elegido como padrinos de boda. Y para no largar el discurso, toma, Viviana, mi regalo de boda. La escritura de tu negocio. Estaré listo en un mes. ¿Negocio? ¿Qué negocio? Una escuela de modelos. ¿Qué cosa? La cena está servida, señores. Vamos al comedor. Ahí te lo explicaremos. Vamos. Viviana, todo empieza a caminar bien. Tuvimos buena suerte, Jorge Armando. Subieron 7 puntos las acciones. Caben exactamente 100 mesas. Regio negocio. ¿Otra sucursal? Que será un verdadero pozo de dinero. Cuando no se tiene nada que amar, se empieza a amar el dinero. Se le ama con pasión. Oye, Armando, ¿sabías que hoy se casa Viviana? Sí, Gloria. No sé. Gloria. ¿Sabías que se casa con Julio Montesinos? ¿Cuándo? Sí. Lo sé.